Yo he escuchado unos casos terribles de eso. O sea, son víctimas de lo que es este acoso social en las redes. Hoy en día, cuando usted, si usted tiene a Dios en su corazón, usted está seguro de quién es. Usted está seguro que usted es una mujer hermosa, bella, preciosa, una princesa de Dios. Usted, varón, usted está seguro que usted es un hombre creado a la imagen de Dios, un hombre varón hecho y derecho para la gloria de Dios, y que tiene mucho que aportar a la sociedad, y que usted es un hombre guapo, y que usted es un hombre que vale mucho, y que su pensamiento vale mucho. Por lo tanto, no se dejen engañar por los comentarios de las redes. No se dejen engañar por esas tonterías. Esas son mentiras del enemigo. Esas son cosas que el enemigo hace para destruir tu vida, para acabar contigo, con tu propia autoestima. Así que no utilicemos, no convirtamos las redes sociales en un Dios. Al contrario, utilicémoslas como una herramienta para enviar nuestro mensaje. Exacto.